En el Ecuador podemos encontrar todavía muchos cantones con una diferencia profunda en su desarrollo humano. Pangua es una zona que se ubica en la provincia de Cotopaxi, hacia el suroccidente. Las estribaciones de la cordillera hacia la costa permiten en poca distancia tener varios pisos ecológicos, desde el páramo andino, pasando por el bosque subtropical, a la planicie costanera. En su proceso histórico, este cantón tiene importancia como fuente de madera fina del bosque primario. Luego se implementa la producción de caña de azúcar y recientemente la ganadería y los productos de agroexportación como el banano y el cacao. Su población, en su mayoría de origen indígena de la sierra, logra su integración con otros grupos que vienen desde la costa y el sur. Los 22.000 habitantes se encuentran repartidos en tres parroquias: El Corazón, Ramón Campaña, Pinyopata y Moraspungo. El proyecto financiado por AECID Farmamundi se desarrolla en Moraspungo al ser el sector con mayor población, extensión y necesidades. La población en un 89% se encuentra en la pobreza. La mitad de la población vive con un dólar diario de ingreso. Todavía persiste el analfabetismo en un 20% de la población, con mayor número entre las mujeres de la zona rural dispersa. La atención de salud se encuentra concentrada en la cabecera cantonal El Corazón, donde se encuentra un hospital de atención secundaria básica. Hay un centro de primer nivel en las parroquias de Pinyopata, Ramón Campaña, Moraspungo, un puesto de salud en Isabel María y Guapara. Para una población dispersa, es un problema grave el acceso a las unidades de salud. Sus principales emergencias son los de accidentes de trabajo, las intoxicaciones por agroquímicos, los accidentes de tránsito, las quemaduras y los problemas al momento del parto. En muchas zonas, los carreteros permiten solamente el ingreso de vehículos de doble transmisión. En otras, el acceso en el invierno solamente se hace en animales de carga. Las causas de enfermedad y muerte se las puede agrupar en tres grandes grupos: los problemas crónico-degenerativos, como diabetes, cardiovasculares y tumorales; los problemas de salud mental, violencia, suicidio, accidentes por ingesta alcohólica y depresión. El tercero, las enfermedades infecciosas transmisibles como el dengue, la malaria, las infecciones agudas respiratorias y digestivas. 25 años tengo, digamos, aquí en Pampa. Yo soy médico tratante. Yo vine en el año 2006 a prestar servicios en Moraspungo. Y fuera excelente que vinieran un poquito más seguido. Y, o sea, hay muchos pacientes de esto que todavía quizás no saben todos los que sufrimos de hipertensión, diabético. O sea, fuera excelente que nuevamente nos ayudaran viniendo nuevamente acá, ¿no?, a su centro de parroquia Moraspungo. Voy a donde el doctor hace de atender, yo soy diabético. Eso tengo ya como 15 años diabético. Como cambió la laya, vino para acá, ya no se iba a atender en otra parte. Hago atender solo aquí y sí me están atendiendo bien los doctores, gracias a Dios. La Fundación Ayi Causay se encuentra presente en el Cantón Pangua desde el año 2002, desarrollando varios proyectos de desarrollo, prevención y atención de salud. Tiene como aliados a las organizaciones sociales a nivel local, a las instituciones estatales de salud y educación, a los gobiernos locales. Un principio de su intervención es ser un puente que facilite la comunicación, la organización, la sistematización entre la comunidad y las instituciones estatales. El proyecto financiado por AECID Farmamundi buscó mejorar cuatro aspectos de la situación de vida de las comunidades, centrando su acción con prioridad en las comunidades que pertenecen a la parroquia Moraspungo. Pero fue posible también abrir a la participación de otras comunidades en actividades que lo permitían. Es una zona donde el agua abunda. El acceso al agua segura es difícil todavía. La mayor parte de la población del cantón usa diariamente agua que no ha sido tratada.
Si añadimos a esto la ausencia de sistemas de alcantarillado, el riesgo de contaminación de las fuentes es alto. El proyecto realiza mejora en 5 sistemas de agua. Al dotar de sistemas de cloración, mejoramiento de los tanques de almacenamiento, reparación y cambio de tramos de conducción. Además, se realizan 5 estudios técnicos en otras comunidades. Este es un requisito indispensable para la gestión de recursos, previo a la realización de las obras. En las 10 comunidades se pudo conseguir una importante participación de la comunidad en el trabajo, el hospedaje y la alimentación de los maestros de obra. Agradeciendo primeramente al presidente de la Junta Parroquial por haberme dado una iniciativa para poder ser beneficiado de esta valiosa institución como es la Fundación Ayacauzay, para ser beneficiado 56 usuarios que somos acá de Calavisito. Bueno, primeramente agradecer a la Fundación Ayacauzay a través de su gestión a las unidades internacionales que verdaderamente ha llegado el apoyo a nuestro recinto, a la comunidad que es la comunidad de Andoas, de la parroquia Ramón Campaña del Cantón Pango, por ende la provincia de Cotopaxi. Llegamos hacia la Fundación Ayacauzay, donde nos abrieron las puertas para nosotros poder empezar con los estudios. Verdaderamente nos apoyaron con los estudios la fundación mismo y luego captando los recursos. Es por eso que estamos muy agradecidos. Sistema comunitario de urgencias médicas. La formación de personal local que pueda brindar una adecuada atención de primer auxilio, el conocimiento organizado de a quién pedir ayuda para el traslado y referencia de los pacientes, la organización de la respuesta entre las diferentes instituciones, es uno de los objetivos que se lograron con esta iniciativa. El grupo de promotoras que se formaron durante todo el proceso están participando de manera permanente en sus comunidades y son personal que voluntariamente apoyan las actividades que las unidades operativas realizan. Prácticamente nosotros en esta etapa que hemos tenido este acercamiento con la Fundación Ayacauzay ha sido de gran importancia y de gran estimulación a nosotros como Distrito de Salud y como Ministerio de Salud Pública. Hemos alcanzado retos muy importantes en salud aquí. Hemos hecho prácticamente que la salud en Pangua se evidencie también por parte del Ministerio y por parte de la Fundación. Hemos tenido proyectos ya consolidados, proyectos como atenciones en odontología, atenciones en medicina. Hemos tenido también capacitaciones por parte de profesionales especialistas. Hemos tenido la apertura de realizar convenios entre la Fundación, más que todo para recibir también ayudas en cuanto a docencia, a los profesionales odontólogos. Se va a realizar también con los profesionales médicos y con las profesionales enfermeras, más que todo actualización de conocimientos. El tener nosotros la ayuda de la Fundación ha sido de gran importancia. La escuela, espacio saludable. En las zonas rurales de nuestro país, la escuela cumple un rol de ser el centro social de la comunidad. Es la presencia del desarrollo, el cambio, el espejo donde se pueda ver desde temprano los hábitos, conocimientos y habilidades para mejorar la salud. El mejor aliado para la educación sanitaria y la prevención es el maestro. Ellos pueden multiplicar la información y en actividades diarias hacerlas práctica habitual. Hola niños y niñas, padres y madres, doctores. Hola, soy Cepillo, me utilizan 3 veces al día. Protejo los dientes que no dañen. Gracias. Para Helio, es necesario mejorar la formación en el aspecto sanitario y metodológico de los profesores. La formación recibida es aplicada en el aula. Los temas centrales tienen que ver con la higiene, los primeros auxilios y la educación para el amor. Como momento final, los niños presentan a sus padres y a la comunidad los avances que han conseguido. Como docente es un honor verdaderamente que la organización Ayacauzay brinde a los estudiantes el beneficio de cuidar la dentadura, que es una de las bases fundamentales en la niñez y en la adolescencia. Es algo beneficioso
porque los padres ya no pueden viajar a otros lugares, ya que tuvieron la gentileza de asistir acá para que los niños puedan tranquilamente trasladarnos con la maestra para que les cuiden y protejan la dentadura. Para el trabajo en sí consiste en la revisión odontológica, su profilaxis y a la vez el tratamiento de cada una de las piecitas que sea necesaria, que sea necesario intervenirlas, ¿no? A cada niño en lo posible se le trata de hacer todo el tratamiento en una sola sesión, pues para que de esta manera no quede descontinuado, ya que si hacemos un trabajo a medias, pues habría que venir nuevamente y por un poco por problemas de movilización o distancia a las unidades de salud, pues sus tratamientos no son continuados. Entonces hemos optado por esta manera de trabajo, pues del hacerles todo en una sola cita. Hemos coordinado acciones, hemos estado de acuerdo en coordinar con los estudiantes, con los docentes sobre todo, para que asistan a las capacitaciones, que él muy gentilmente y de manera muy gratuita colabora en este sentido. Hemos fijado fechas que se pueda obviar y observar directamente, que los docentes asistan y estén comprometidos con el taller, trabajando, dibujando, escribiendo, estaban en grupos. ¡Qué bien! Felicito, mil gracias en todo sentido, en la coordinación de capacitación a los docentes, en la intervención de baterías sanitarias, aseo, coordinar para una buena cultura, sobre todo en los niños, del aseo bucal. En ese sentido es muy óptimo y yo agradezco. Acceso, diagnóstico y prevención. Un problema identificado con anterioridad en la parroquia Moraspungo es la alta frecuencia de hipertensión arterial y diabetes. El Ministerio de Salud logra identificar y organizar a las personas afectadas. La mayor parte de estos pacientes vienen de comunidades de difícil acceso. Son adultos mayores y tienen dificultades económicas para cubrir gastos en el diagnóstico, tratamiento y prevención. El proyecto identifica, atiende y realiza un diagnóstico preventivo de complicaciones en 80 pacientes, con atención de especialidad en geriatría, medicina interna y oftalmología. Se logra conocer el estado actual de los órganos que mayor daño sufren con la enfermedad, evitando la insuficiencia del riñón, el corazón y la ceguera. Esta línea de base permite al Ministerio de Salud tomar las decisiones que corresponden en la intervención inmediata, la evaluación de los tratamientos y el seguimiento preventivo educativo que necesita cada grupo de pacientes. La FAC reconoce que todo este proceso es un paso importante. 610 familias que acceden al agua en cantidad y calidad. 800 personas contribuyeron con trabajo comunitario en el proceso. 760 escolares con salud oral integral, conocimientos sobre higiene, primeros auxilios y sexualidad. 80 adultos mayores que sufren enfermedades crónicas no transmisibles fueron parte del programa preventivo. El Distrito de Salud cuenta con un manual de respuesta a las emergencias médicas, con 25 promotoras capacitadas y 12 comunidades comprometidas a apoyar. Nada pudo ser posible si no hubiéramos contado con tantas manos solidarias. Fueron aliados estratégicos. Las tres entidades estatales rectoras, Ministerio de Salud, Educación y la Municipalidad de Pangua. Las comunidades con su acompañamiento, participación y trabajo voluntario, el equipo de promotoras, los clubs de pacientes, el equipo técnico de campo. Una vez más, probamos que es posible unir esfuerzos y consolidar procesos. El aporte comprometido de Pharmamundi, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con su financiamiento, fueron complemento para el éxito de esta iniciativa.